Estamos con René González en Claxo TV, exactamente en el punto en que bajó con el avión en los Estados Unidos en la base, frenó el avión, se tomó el café y tiró el termo. ¿Y después, René? Y después me relajé. Y después te relajaste. nada, estabas vivo. Sí. Vivo y aterrizado. Sí. Hay quien dice que todo aterrizaje, de que tú puedas salir caminando, es un buen aterrizaje. Ajá. Y bueno, ese fue el caso. Bien. El trámite fue rápido, porque bueno, yo había nacido en Estados Unidos y presenté mi inscripción de nacimiento, o sea que no tuve que ir por el proceso de inmigración. Ellos no sabían en realidad qué hacer conmigo, porque normalmente el inmigrante lo llevan a un centro de detención de inmigración, pero bueno, al final localizaron a mi abuela, se hizo un trámite más bien personal con un señor de origen cubano que vivía ahí en Cayo Hueso. Y él me acogió esa noche y ya bueno, al otro día mi abuela pagó los pasajes y me fui para Sarasota, que era donde mi abuela vivía. Y nada más que eso, o sea, ninguna sospecha, ninguna averiguación, solo porque era ciudadano, porque había llegado de una manera rara. Te pregunto algo, ¿no sabían nada ellos de tu padre y de qué hacía tu, de por qué se había ido a Cuba? Probablemente no. No. Yo no creo que no. Posiblemente ahora sea mucho más fácil porque ellos se la pasan espiando a todo el mundo y lo que hace y deja de hacer. Yo supongo que en aquel momento no tenían tampoco. Mi padre no era una personalidad, sencillamente una persona que vino como obrero y siempre se incorporó y participó muy activamente, tanto él como mi mamá, los dos, en la revolución, pero ninguno se destacó como una personalidad y pública. ¿Y en ese momento nadie te preguntó de los norteamericanos presentes, de los que rodearon el avión? ¿Nadie te pidió una pequeña historia, ni un pequeño interrogatorio, no, ni nada? No, en realidad fue muy rápido todo. Ajá. Sí. ¿No te asombró eso? A mí me asombra ahora. A mí también me asombró un poco. ¿Te asombró? Ah. Sí. Sí, eso me sorprendió un poco. Supongo que ibas preparado para algo más complejo. Sí, también por eso me sorprendió. Claro. Claro. O sea que esa parte fue fácil y no esperabas que fuera tan fácil. Bien. ¿Te instalaste en dónde entonces? Me instalé en un hotel. Sí. En Cayo Hueso esa noche. Este cubano a que me referí me fue mi cicerón hasta el próximo día en que ya sabe, bueno, ellos sacaron los pasajes. Y el próximo día, domingo, 9 de diciembre, tomé el avión hacia Sarasota con escala en Miami y ya mi abuela me recibió en Sarasota. ¿Y lo que dijiste al bajar del avión es yo estoy aquí porque? No, básicamente me quejé de la situación económica de Cuba, ¿no? De que aquello era insoportable, en fin, lo que normalmente ellos esperan que uno diga, ¿no? Básicamente esa fue la historia, de que quería vivir en Estados Unidos, tener una mejor vida, consumir, en fin. Ellos enseguida entienden eso, ¿no? Parece que les cuesta trabajo entender que haya personas que no necesiten de 4 automóviles para ser felices. O sea que eso es lo que dijiste y yo te interrumpí, ya estás instalado en otra casa familiar, en otro lado. Entonces, ¿qué empezaste a hacer a partir de allí? Bueno, normalmente lo que todo inmigrante hace, con la ventaja de contar con una familia. Por supuesto, hay quien pasa un poco más de trabajo. Yo hice algunos trabajos, hice en Sarasota, trabajé realmente en Kmart, la cadena esta famosa de ventas por menos. Pero bueno, mi propósito era irme para Miami, porque era acercarme a los grupos contrarrevolucionarios de Miami. Y entonces, bueno, trabajaba ahí por las madrugadas en Kmart, rellenando los estantes de mercancía. Y por lo general el fin de semana me iba para Miami para ir haciendo amistades, relaciones, hasta que bueno, finalmente ya decidí que era el momento de irme. Y si mal no recuerdo fue en mayo del 90 ya fui y me radiqué en Miami con una tía abuela mía. Y bueno, ya ahí... ¿A ellos qué les decías? Lo mismo más o menos que habías dicho. No, pero ya cuando empiezas a relacionarte con ese elemento de Miami tienes que... No, a ellos, perdón. A mi familia. Sí, ¿qué les decía? Sí, lo mismo. Lo mismo. Sí, que no quería vivir en Cuba. Mi familia no era militante. Sí. No era una familia militante contra la revolución. Tampoco era revolucionario. Gente buena, de buenos sentimientos.
con una larga historia de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, porque bueno, yo tengo una descendencia norteamericana de años. Claro. Y entonces mi abuela y sus hermanos eran hijos de norteamericanos en Cuba, se fueron para allá en los años 40. En fin, una historia de esas típicas de la época. Y son gente sencillamente noble, no eran fanáticos en la política, no eran anticastristas, ni mucho menos, no me preguntaron tampoco mucho. Su preocupación siempre ha sido familiar, tanto desde que llegué allá como inclusive después del arresto y todo. Ellos se han portado como una familia, cosa que yo realmente aprecio mucho. Y cuando yo te interrumpí, estás contando qué les decías cuando te acercabas a los grupos contrarrevolucionarios. O en realidad, cuando buscabas grupos contrarrevolucionarios, pues supongo que vos buscabas un grupo. Sí, ya en Miami tienes que repetir el credo. Sí. El credo de que en Cuba las personas se arrastran por las calles, de que no tienen que comer, de que se mueren, se caen muertos, de que la policía golpea a todo el mundo en todas las esquinas, o sea. Cuando tú me preguntabas ahorita sobre la capacidad para fingir, sí. Yo te decía que es más fácil fingir allá. Primero porque no implica un desgarramiento. Claro. Pero segundo porque es curioso que ellos, tú lo único que tienes que hacer es decirle lo que necesitan escuchar. Lo previsible, lo esperable. Entonces ellos necesitan escuchar cosas bien malas de Cuba. Entonces lo que necesitas es un poco de imaginación para describir a Cuba lo más mal posible. Y ya con eso ellos se sienten satisfechos. Es como una enfermedad. ¿No? Uh-huh. Que tú necesitas, hay una canción que dice miénteme más que me hace tu mentira feliz. Sí. Y entonces más o menos ese es el credo. Uh-huh. Y bueno, básicamente eso es lo que tú haces cuando llegas ya a relacionarte con ese elemento, ¿no? En Miami, pintar a Cuba todo lo desastrosamente que tú puedas. A ellos les gusta mucho escuchar sobre el sufrimiento del cubano, o sea, saber que los cubanos están sufriendo. Para muchos deben hacer eso. ¿Cómo hacías para ponerle un plus? Porque vos lo que querías, supongo, era convertirte, o que te vieran, sí, pero convertirte, aunque fuera fachada, convertirte en un contrarrevolucionario activo, no solamente una persona que hablara. ¿Qué plus le ponías vos a ese relato que vos decís, que era el relato que vos pensabas que era esperable, para que te vieran, y vos querías que te vieran como un hombre de acción también? Bueno, no, un plus es la forma en que tú llegas al país. Claro. O sea, yo llegué con un avión robado, claro. Durante unos días fui a una celebridad en Miami Herald, todavía por ahí el otro día vi en la CNN a una muchacha que me entrevistó cuando llegué y todavía está ahí engañando al público en la CNN. O sea, yo me convertí en una celebridad un poco. Y eso te ayuda, ¿no? Claro, cuando el plus llegas, lo tenías por eso. Claro, cuando tú llegas ya es que se robó el avión. Claro. Entonces eso te ayuda mucho. Y lo demás también es bueno, buscar el lugar en que tú te ubicas, ¿no? Para atraer la atención de... ¿Vos tenías algún objetivo de algún grupo en especial, o era alguno de los grupos, o tenías que identificar grupos? ¿Cuál era tu misión en lo que ahora puedas revelar? No diría que un objetivo en especial. Yo iba viendo las circunstancias y me iba acercando a algunos grupos. En el caso mío, empecé por un grupo que se llamaba la CUPA, la Cuban Pilots Association, sí. Que era un grupo de básicamente de pilotos. Pilotos, muchos de ellos habían estado en Bahía de Cochino, otros habían sido mercenarios en el Congo. Habían algunos célebres como torturadores en América Latina, como Félix Rodríguez el Gato, que fue el que asesinó a Che y participó. ¿Sí? Sí, sí. En Argentina también tuvo un vínculo con los torturadores y la dictadura argentina. Estaba disfrutando de la hospitalidad y la benevolencia del gobierno que lo formó como torturador, que es el gobierno norteamericano. Uh-huh. Básicamente esa era la composición de esos. Algunos de ellos del Congo se habían ido para Nicaragua, porque cuando fueron a trabajar para la CIA en el Congo, establecieron contactos también con elementos afines a las dictaduras centroamericanas, Somoza. Sí, Somoza. Se fueron para Nicaragua y la revolución sandinista los volvió a sacar de Nicaragua y terminaron en... O sea, que esa era más o menos la composición. Que no era tu generación, eran más grandes. Sí, no, era la generación de mis padres. Claro. Probablemente, inclusive un poquitico mayor. Sí. Algunos oficiales del ejército de Batista, que bueno, que se habían ido. Por muchas razones, no todos tampoco eran personas malas, ni mucho menos. Sí, sí.
Pero bueno, esa era básicamente la composición de aquel grupo. Después, bueno, me vinculé a Hermanos al Rescate, que ya Hermanos al Rescate es, se pudiera decir que es la generación más joven de los que participaron en en Bahía de Cochino. Sí. También formados a esta generación pertenece Félix Rodríguez, el gato, Claro. José Basulto, Billy Chus. La génesis de ello es lo que se llamó en los años 60 los grupos de los tines de infiltración, que fueron grupos que la CIA creó para infiltrarse en Cuba, cometer sabotajes. Está el tristemente célebre Posada Carriles entre ellos, que fue Sí. el que, bueno, uno de los criminales mayores del hemisferio, también muy protegido por el gobierno norteamericano ahora. Y ellos fueron los que crearon Hermanos al Rescate. Que bueno, eso es otra historia, ¿no? Vinculado también al éxodo de balseros y la utilización de los balseros para hacer politiquería y propaganda contra Cuba y para generar problemas en la isla, etc. ¿Y tu función era, o tu objetivo era desarticular o recolectar información? No, primariamente era recolectar información y enviarla para Cuba. Y bueno, después el gobierno cubano se encargaba de procesarla, analizarla y hacer lo que pudiera para desarticularla. Pudiera ser que algunas acciones nosotros también, por ejemplo, yo hice poner en la cárcel a dos narcotraficantes que estaban vinculados a esos grupos. Y eso también ayuda a desarticularlo porque se le acaba el Claro. sostén económico, ¿no? Porque también eso es lo que pasa en todos estos grupos se mezcla, a veces no sabes bien dónde está el narcotráfico y dónde está el anticastrismo, dónde se mezclan ambos. Vos estás hablando exactamente de la época de mayor auge de Jorge Mascanoza, por ejemplo. Sí, todavía, a lo mejor su época de mayor auge fue en los 80, En los pero todavía 80. él tenía bastante Pero a poder. principios de los 90 tenía Sí, mucho incluso poder. tuvo su contacto y su influencia en la Argentina. Tenía mucho poder, Sí, con tenía. el gobierno de Carlos Menem tuvo una relación directa, Sí, inclusive económica, fuerte en ese claro, momento. sí. Y Y hubo inclusive ellos entrevistas en Nueva York. y estaban organizando, ellos organizaron un grupo también de terroristas, la Fundación Nacional Cubanoamericana. Estábamos, entonces te acercás, te fuiste metiendo, fuiste ganando confianza. ¿Cómo siguió? Bueno, básicamente esa fue la actividad que yo realicé durante esos años. ¿Cuánto Además de mi tiempo? trabajo, yo tuve que sacar mis licencias Sí, claro. primero, piloto ¿Cuánto tiempo, René? privado. ¿Cuántos años? Estuve 8 años entre esos grupos, desde el 90 hasta el 98, en que fuimos arrestados. Como te decía, participé con Hermanos al Rescate, la CUPA, Hermanos al Rescate, el grupo este que se llamaba el PUN, que era un grupo de acción terrorista. Que fue donde primero identificamos también al sujeto narcotraficante de lo que informamos a la autoridad norteamericana. Vos dijiste narcotraficante y por eso yo asocié Mascanoza, no sé por qué. Bueno, no estás tan errado. No estoy tan errado. En Asociación la libre. fundación había de todo. Sí. Después había otro grupo que era un desgajamiento del PUN, que era Comando de Liberación Unido, que también tenía otro narcotraficante que pudimos identificar y lo desarticulamos. Y después, bueno, al final me incorporé a lo que se llamó el Grupo Democracia, que es un grupo que se dedicó a organizar flotillas para venir a provocar a Cuba, entrar en aguas cubanas, crear problemas entre los dos gobiernos. Y ese fue el último grupo en que entré hasta que, bueno, se produjo la detención. ¿Y tu familia acá, René, qué decía? No sé si vos lo sabías en este momento, si vos tenías algún contacto con la familia o todo lo reconstruiste después. Bueno, el contacto con la familia fue difícil. Con la familia, la de Cuba, digo, Claro, la porque tuya yo, propia. por eso, porque yo me voy como de sector. Sí. A mis padres eso los golpeó fuerte. ¿Y a tu mujer? Y a mi esposa, por supuesto. Ellos, yo no me sé bien toda la historia. Eventualmente algunos de ellos van sabiendo la realidad. A tu mujer no se lo habías dicho. No, a nadie. A Eso no se nadie. lo puede decir a nadie porque, bueno, nada, son gajes del oficio, por decirlo de alguna forma. Sí. Y es fuerte, esa es una de las cosas más duras, por supuesto. Pero bueno, eventualmente a algunos de ellos se les informó, ¿no? En la medida en que pasa el tiempo. Y bueno, se empezaron a reasumir los vínculos, pero vínculos de comunicación. O sea, mi familia nunca fue de ir a visitar Estados Unidos ni. Y por supuesto yo no podía venir a Cuba,
Claro. Porque era un desertor. Sí, claro. Y bueno, fue una etapa difícil en ese sentido, ¿no? Sobre todo con mi esposa, a mi hija. Mi hija tenía 6 años, la mayor, cuando yo salí de Cuba. Y estuvimos 6 años separados hasta que ella pudo regresar, mi esposa y mi hija pudieron regresar. Uh-huh. O sea, ir a unirse conmigo, regresarnos, sí. Sino viajar a Estados Unidos. Y bueno, fue bastante difícil, sobre todo restablecer la comunicación con mi esposa, que en un principio ella decía, bueno, si aquí todo parece indicar que ese es un avión, que es un desertor, bueno, pues tengo que asumirlo así. Después ella ha contado un poco la historia, ¿no? Ella empezó a atar cabos y empezó a molestar y hubo que decírselo. Pero eso tomó un tiempo. ¿Cuánto tardó en atar cabos? O sea, primero primero se amargó, primero te odió y después ató cabos. ¿Es más o menos así? Más o menos es la historia. Más o menos. Sí, yo diría, parece que ató cabos bastante rápido. ¿Ah, sí? Sí, pero para que se lo dijeran tomó más tiempo. Eso lo hablaste después con ella, supongo. Lo hemos conversado, claro. Hemos conversado sin entrar en detalles, sin hacerlo un asunto de una conversación específica, pero lo hemos ido conversando y hemos ido reconstruyendo algunas de esas historias. ¿Pero vos no hablas todos los días con tu mujer de eso? No. ¿Porque no sale o porque te parece que es malo hacerlo? No, porque eso está en el pasado. Hay cosas que no me parecen tan importantes. Ajá. Realmente yo ahora estoy muy ocupado tratando de sacar a mis 4 hermanos de la cárcel. Sí. Y hay cosas que sencillamente no son tan importantes. Ya pasaron, ¿no? Ya tengo una idea bastante aproximada, pero no... ¿Puedo decir, no le dedicamos demasiado proceso tiempo. Fraudulento. ¿Qué tuvo de fraudulenta la parte jurídica contra vos en los Estados Unidos una vez detenido? Yo diría que él no tuvo de fraudulento. El sistema legal norteamericano, el sistema federal, sí. Es disfuncional. No solamente para nosotros. Normalmente ellos aplican un sistema que se apoya mucho en la capacidad de hacer una negociación, sí, de cargo. De acuerdo. Y entonces su modus operandi es que ellos te sobrecargan. Y vamos a suponer que una persona traficó con 10 kilogramos de cocaína, pero uno de sus asociados traficó con 30. Sí. Entonces acusan a este también de los otros 30 y le dicen, bueno, te vamos a dar una sentencia de vida, pero si cooperas con nosotros, te quitamos los 30, te dejamos con tus 10 y te damos 5 años. Sí. Y obviamente, si a cualquier persona le dicen, bueno, de vida a 5 años, la persona por lo general tiende a decir, bueno, sí, ¿qué quieres que haga? Y entonces ya ahí los fiscales lo utilizan para mentir y tiene que hacer todo lo que los fiscales pidan para que el juez le dé 5 años. Y la primera mentira que esa persona tiene que aprender a decirle al jurado, que yo diría que es la mentira fundacional del sistema, es que, bueno, los fiscales le prometieron eso, le propusieron eso, pero que el juez es el que decide. Y bueno, estadísticamente el juez siempre decide por lo que los fiscales quieren. Uh-huh. Y eso pasó con el caso nuestro. Y desgraciadamente eso es lo que ha llevado el caso hasta aquí. Porque efectivamente nosotros habíamos violado las leyes norteamericanas. Nosotros éramos agentes no registrados. Que eso implica una sentencia de 10 años máximo. Pero entonces ellos, para subir, para aplicar el método este famoso de la negociación de cargo, le acusaron a 3 de mis compañeros de espionaje y a 1 de conspiración para cometer asesinato en relación con el derribo de los aviones en manos de rescate en el año 96. Y bueno, ahí nosotros dijimos, vamos a juicio porque nosotros no vamos a aceptar cargos falsos. Y bueno, se complicó todo y ¿a vos no te acusaron de espionaje? No, a mí no, porque yo estaba exclusivamente en grupos paramilitares. Sí. Pero yo no tuve nunca nada que ver con información militar. Hubo compañeros míos que sí. O sea, perdón, estaban... para tenerlo claro. Si no espías al Estado, no sos espía. Si tú no buscas información clasificada, no eres espía. Eso. Ese es el punto. No es un problema espiar al Estado, no. Muchas personas confunden eso. Tú puedes buscar información del Estado, pero que no sea clasificada por ese Estado. Sí. Pero tú puedes buscar una información civil de una corporación que el Estado haya clasificado porque le conviene mantenerla. Ajá. Por ejemplo, digamos un avance tecnológico X. Sí. Y el Estado y esa corporación se ponen de acuerdo y la clasifican.
aunque esa información sea civil, si es clasificada, si tiene un cuño que dice secreto, sí, tú estás cometiendo espionaje. Ajá. A buscar esa información. Bien. Ellos confundieron al jurado, haciéndoles creer que porque mis compañeros estaban buscando información militar, de naturaleza militar, estaban tratando de cometer espionaje. Pero en realidad la información que mis compañeros estaban buscando era pública. Era información visual, información, sí, de periódicos, información, uh-huh, o sea, que no era información que había sido clasificada. Sí. Desde luego, en la base de la farsa esta de juicio a que nosotros fuimos sometidos está el asunto que es fundamental, que es el asunto de la sede. Que el juicio se celebró en Miami, en un ambiente de histeria contra los cinco, donde todos los días salían a la televisión los cinco espías de Castro y salían las más barbaridades más alucinantes en la prensa. Y hablando, bueno, de alucinantes, recuerdo un artículo que dice que nosotros habíamos sido entrenados a través del uso de alucinógenos y que de alguna forma el gobierno cubano nos controlaba. Una cosa loca. Estábamos en el hueco en Miami presos, aislado por el gobierno norteamericano en una celda, y supuestamente el gobierno cubano nos controlaría porque nos aplicó alucinógeno en el año 90 antes de ir para allá. Pero eso fue el ambiente que se creó en la ciudad de Miami. En relación con el caso, nosotros pedimos un cambio de sede. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que en Miami no se puede juzgar a cinco personas acusadas de ser agentes de Castro, como lo llaman allá. Y bueno, los fiscales se opusieron. Y la jueza hizo lo que los fiscales quisieron. Y bueno, por ahí ya el juicio tomó. Ya el juicio fue decidido en el momento en que la jueza. ¿Quién fue tu abogado? Decidió eso. Mi abogado fue puesto por la corte. El nombre de él es Philip Horowitz. Lo considero mi amigo. Él hizo un buen trabajo. Todos ellos hicieron un buen trabajo. ¿Cuándo quisiste abogado? Bueno, no, es que no teníamos dinero para pagar abogado. Por eso te pregunto. Y entonces nos asignaron abogados a los cinco. Y no quisiste conseguir dinero tampoco. Fue una decisión, supongo, esa. Bueno, yo no tenía dinero. No tenía dinero. No sabía cómo conseguirlo. Pero no, los abogados hicieron el... Es curioso lo que pasó con los abogados. El abogado norteamericano, por este mismo modo en que funciona el sistema, por lo general, cuando viene al cliente, lo que viene es a convencerlo de que coopere. Sí. Porque sabe que si no coopera, lo van a castigar por lo que hizo y por lo que hicieron todos los demás. Claro, de acuerdo. Y el mejor interés del cliente, desde el punto de vista del abogado, en un sistema como ese, es que el cliente coopere. Sí. Y ellos hacen mucho esfuerzo para que tú cooperes desde el principio. Y bueno, así pasó con los cinco. Los cinco abogados vinieron a nosotros. Oye, mire, coopera porque te van a dar tanto tiempo, no vas a ganar un juicio. Ya hay otros que están testificando, que están cooperando, te van a implicar en cosas que no hiciste, en fin. Y nosotros nos mantuvimos firmes. Y poco a poco ellos se dieron cuenta de que nosotros realmente íbamos a ir a juicio. Lo que sucedió es que entonces ellos se enfrentaron a la evidencia y se dieron cuenta de que todo era una farsa, de que no había espionaje, de que no había asesinato. Y entonces se decidieron a defender el caso y lo hicieron hicieron un trabajo muy digno frente al jurado, y durante todo el proceso lo han defendido. Yo digo que no solamente lo han defendido, lo han ganado. Lo que pasa es que si las instancias que tienen que impartir justicia no quieren, no importa que tú ganes. Claro. Yo comparo el caso nuestro con el caso de un corredor de 400 metros que llegue primero a la meta y que el árbitro le diga no, el que gana hoy es el segundo porque a mí me da la gana. Y es exactamente lo que han hecho los jueces. Si está escrito. Y es lo que ha pasado en el caso de nosotros. O sea, tú puedes presentar todos los argumentos legales, todos los hechos, pero si el juez después dice, no, este hecho a mí no me conviene, y aquel tampoco, este sí me conviene, y este otro también, y después coge la ley esta no me conviene, o la leo así, bueno, no hay forma de que tú ganes. Y es lo que ha pasado. En el caso nuestro hubo una decisión política de que nosotros perdiéramos todas las instancias del caso. Sí. Y esa decisión política fue transmitida a los jueces y a jurados. ¿Cómo te consta eso, René? Por los resultados. Por los resultados. Por los resultados. Todo árbitro imparcial que ha mirado el caso se ha dado cuenta de que es una barbaridad. Inclusive analistas jurídicos norteamericanos. Analistas jurídicos norteamericanos, asociaciones de abogados de los Estados Unidos, la comisión el Comité de Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, todos han emitido fallos en los que indican que el juicio fue injusto, que fue ilegal y que no se cumplieron con los estándares del debido proceso. ¿Y en qué momento del proceso judicial y de la prisión vos volviste a ser vos?
Ya no digo psicológicamente, sino públicamente. No, realmente hasta que no empiece el juicio tú no puedes volver a ser quien tú eras. Sí. O sea, nosotros mantuvimos discreción durante los 2 años, un poco más de 2 años, 2 años y 2 meses, en que estábamos preparándonos para juicio. ¿Lo coordinaron eso? Sí, lo coordinaron. Sí, lo coordinamos entre nosotros. No podíamos admitir que éramos agentes de Cuba. Y así lo acordamos con nuestros abogados. A nuestros abogados les costó trabajo también. Nosotros no pudimos decirle a ellos directamente que estábamos trabajando para Cuba. Entonces, bueno, ellos fueron los que vinieron a Cuba, empezaron a insistir. Oye, esta gente se van a defender. Hay que prepararse para la defensa. Y al final, bueno, el gobierno cubano fue confiando en ellos, en su profesionalidad. Y se hizo una muy buena defensa. Realmente, en el juicio de nosotros, los papeles se invirtieron. Y es curioso porque uno de los elementos que ellos tienen para humillarte, incluyen también hasta el trasiego entre la cárcel y la sala de la corte. Claro. O sea, tú estás viendo a 5 reos que se levantan a las 4 de la mañana, son esposados, bajados a una sala, desesposados, le dan un desayuno, los vuelven a esposar, los cambian de ropa, los desnudan, los revisan, los esposan, los bajan por un laberinto, los llevan a una sala, los ponen en una perrera con otros 70 reclusos tirados en el piso. Ahí tienen que esperar a llegar a la corte vestidos de mamarracho, los sacan de ahí esposados de nuevo, llegan a la corte esposados, y cuando llegan a la corte todo el mundo los saluda, los estenógrafos, las traductoras, la secretaria de la jueza, los marshals que los están protegiendo, y entonces llegan riéndose, deseosos de ir a juicio, y entonces los fiscales que se levantaron a las 7 de la mañana, cogieron su automóvil, desayunaron bien, llegaron ahí a las 8, y cuando entran tienen que meter la cabeza abajo de la mesa porque van a seguir recibiendo palos. Y eso fue lo que pasó en el juicio. O sea, el juicio de nosotros fue un espectáculo en que nosotros le dimos a los fiscales con todo. Y así lo reconoció todo el que estaba ahí, que era imparcial. Y nosotros nos ganamos el respeto y el aprecio de toda esa gente, de los que nos protegían. Gerardo, que es caricaturista, él hacía caricaturas de los fiscales. Y aquellas caricaturas recorrían toda la sala, incluyendo a los que nos cuidaban a nosotros. Y terminaban con el estenógrafo. Porque la gente se empezó a dar cuenta de que el juicio era una farsa. Y se sintió en la sala. Y el día que nosotros nos declararon culpables, esos marshals nos fueron pidiendo disculpas desde la sala hasta el piso. O sea, una cosa impresionante. Tú te impresionas cuando una persona que se supone que te cuida, y su actitud fue cambiando, porque no fue un día. Sí. O sea, ellos empezaron a ver el juicio. Y empezaron a decir, pero ¿de dónde está el espionaje? ¿Dónde está el asesinato? Empezaron a ver las pruebas de nosotros, las provocaciones de mano a rescate sobre Cuba, firmadas, propagandizadas en la televisión de Miami como si fuera una gracia. Y ellos mismos nos decían, pero ¿cómo es posible que el gobierno cubano haya esperado tanto para tumbar esos aviones? Más allá de que Gerardo no tenía nada que ver con el derribo, más allá de que era inocente absolutamente, sí, porque sí. No tomó la decisión, ni acordó nada de lo que pasó. Pero más allá de eso, hasta como ciudadanos de otro país decían, ¿cómo es posible que un país pueda permitir que se le viole tanto la soberanía y siga insistiendo y pidiéndole al gobierno norteamericano que haga algo, que por favor? Ahí salieron a relucir las actividades terroristas contra Cuba más inverosímiles, la actitud de las autoridades que tenían que evitarlas, la permisibilidad de esas autoridades. Ahí se dieron cosas que eran, al mismo tiempo daban risa e ira. Testimonio de un agente de la agencia de tabaco y armas de fuego que encuentra un barco frente a Cuba, lo intercepta con granadas, con AK-47, con explosivos, y que lo suelta. Y cuando los abogados le preguntan, ¿por qué lo soltaste? Dice, no, porque me dijeron que estaban pescando langosta. Pero usted no ve las armas, usted no es funcionaria del ATF. No, yo no soy de aduana, es un problema de aduana. Claro. O sea, cosas inverosímiles de la manera en que ellos protegen a sus terroristas, en que el gobierno los protege. La fiscal interrogando a los testigos, pero usted estaba en el hotel cuando se dispararon, le dispararon desde una lancha, sí, y la lancha fue para el norte, sí. Ah, pero fue para Estados Unidos. Usted no sabe si fue para Estados Unidos, una lancha que sale de Varadero hacia el norte. Ahora, René, en lo que estás contando, aparecen, por un lado, cómo se arma un juicio. Pero también aparece en el propio sistema norteamericano, yo digo,
a través de tu propio relato, no estoy pensando en ninguna otra cosa. Suponte que uno no conociera nada y solo se entera el sistema judicial norteamericano por tu relato. ¿Aparece también un apego a libertades individuales y a principios jurídicos fuertes en tu propio relato, por los defensores, por otros abogados, por asociaciones? Y no veo en vos un tono anti-norteamericano. No, que yo nunca fui enseñado a odiar a Estados Unidos. Yo creo que un país es mucho más que sus fiscales, que su gobierno, y es mucho más que puñado de billonarios que controlan la vida de los ciudadanos del país. Porque, perdón, vos estás hablando de abogados que son parte del sistema y que vos decís, claro, lo considero un amigo. Digo, sí. No estás hablando de una persona que es marginal a eso. No, no, está en el corazón. Quiere decir que en el propio corazón, en este caso el sistema judicial, tenés tensiones, contradicciones, noblezas individuales, tradiciones de preservación de libertades frente a otras tradiciones que tienden a lo contrario. Yo te voy a hacer una anécdota más allá de eso. A ver. El primer día que nos bajaron a la corte, que aquello fue un circo. Sí. Un circo romano. Sí, sí. Con payasos y todo. Los payasos éramos nosotros. Vestidos de anaranjado, esposado, patibulario, sin podernos afeitar. En fin, todavía no sabíamos cuánto se nos iba a tratar de maltratar para quebrarnos. Fue el primer día, nos habían detenido hacía 2 días. Yo recuerdo cuando me senté, que fue la primera presentación de la fiscal. Yo no la había visto nunca a la mujer. Y ella tenía un dedo entablillado, tenía un problema en la mano. Y mi primer impulso fue preguntarle, ¿cómo está? Porque para mí hasta ese momento era una persona que estaba haciendo un trabajo. Claro. O sea, yo creo que toda sociedad necesita de fiscales. Sí, sí. Y yo decía, bueno, es una persona que está haciendo un trabajo. Yo no tenía ninguna animosidad hacia esa persona. Yo esperaba que fuera a hacer un trabajo decente y que fuera a presentar un caso legal, que nos fuera a acusar de lo que realmente hicimos. Pero ellos se fueron rebajando por sí mismos. Yo creo que desde que tomaron la decisión política de cometer esta venganza, porque al final todo esto es una venganza contra Cuba en 5 hombres, cogieron el camino errado y tuvieron que entonces componer ese error con más errores. Y al final terminaron haciendo el ridículo en la corte, terminaron siendo el hazmerreír de todo el mundo porque ellos lo decidieron. Uh-huh. Si ellos hubieran hecho un trabajo decente, el caso se hubiera resuelto de otra forma. Y ellos no hubieran tenido que rebajarse como se rebajaron. Pero de nuevo, yo te decía ahorita, tengo familia en Estados Unidos, gente buena. Yo conocí en la cárcel norteamericanos de todo tipo, desde oficiales hasta presos, muchos decentes. Yo no tengo por qué odiar a Estados Unidos, ni por qué tenerle odio a un pueblo o a un país por eso. Gente mala hay donde quiera. Lo único malo es que el sistema a veces los estimula. Sí. Y yo creo que el problema es el sistema, no es el país. El país tiene sombras y tiene luces. La historia norteamericana tiene sombras y tiene luces. Pero a mí me parece que lo que corrompe el país es el capital. Es el uso que el capital hace de las personas. Y al convertirlas en mercancía, al convertirlas en gente que tiene que venderse para ser fiscal o para ser un periodista. Como ustedes mismos saben, ¿cuántas estaciones, cuántas corporaciones no corrompen el espíritu profesional de una persona y lo convierten en un mentiroso, un manipulador? Sí, y a muchos no los convierten o no logran convertirlos. Por eso, sí. Ajá. Pero bueno, si tú quieres tener un alto nivel de vida, tienes que llegar ahí y decir, bueno, mira, yo te dejo mi vergüenza ahí en la puerta y tú me pagas. Y el capital siempre va a encontrar gente así. Porque yo ni siquiera creo que todos los fiscales norteamericanos sean malos. Aún en este momento no lo creo. Lo que me parece probablemente es que ellos encontraron el que le hacía falta para este caso. Y los encontraron, los buscaron bien. Y los encontraron por la... Ahora vuelvo a lo mismo. ¿No impidieron el trabajo del defensor? Bueno, hicieron bastante por impedirlo. Y esa fue una de las cosas que chocó mucho. Ajá. A los que presenciaron el juicio. Sí. Hicieron tanto por impedirlo que hubo un momento en que la jueza tuvo que imponerse sobre ellos. Porque realmente sobre hicieron... los fiscales. Sí, sobre los fiscales. O sea, la jueza en ese sentido te dio mayor nivel de garantía, sin llegar a que fuera garantía. No, la jueza ellos hicieron tanto para imponerse en la sala que la jueza tuvo que defender su espacio. Claro. Porque se lo quisieron quitar hasta a la jueza. Claro.
Y las cosas que hicieron fueron aberrantes. Llegaron a arruinar evidencia, porque no les convenía. Uh-huh. Era un delito. Pero ellos pueden hacerlo. Claro. Ellos pueden hacerlo. Ellos violaron todas las leyes. Ellos declararon clasificada toda la evidencia del caso que había encontrado en nuestras casas. Todo lo que estaba en nuestra casa lo clasificaron. Sí. Para hacernos difícil a nosotros la preparación para el juicio. Entonces nos pusieron a nosotros en un hueco, que era en el 12 piso del edificio federal. Y la evidencia para que nosotros nos preparáramos la pusieron en otro hueco, en los bajos del edificio de la corte. Mm. Para yo poder revisar mi evidencia por una hora, que era cuando mi abogado podía ir a revisar evidencia conmigo, él tenía que someter una solicitud a los alguaciles con un día de antelación y decirle a los alguaciles: yo quiero ver la evidencia con mi cliente de 10 a 11 de la mañana, mañana lunes. Y ese día lunes me sacaban a mí a las 4 de la mañana del edificio, de mi hueco. Me bajaban por todo aquel laberinto, me esposaban, me volvían a esposar, me encueraban, me vestían. Me ponían en la perrera aquella desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y entonces de esa perrera me sacaban al hueco donde estaba la evidencia. Ahí yo trabajaba con mi abogado por una hora, tratando de ver lo más que pudiera de evidencia. A las 11 me sacaban y me volvían a poner en la perrera. Si me ponía de suerte y se habían llevado, y no se habían llevado las personas que ya habían terminado antes del almuerzo, yo me iba sobre las 12. Si llegaba un poquitico después, estaba hasta las 4 de la tarde en aquella perrera. Y me volvía a subir al hueco y llegaba al hueco a las 7 de la noche. Sí, todo casi, eso para casi, ver... Casi 2 días, parece. Claro. Para ver la evidencia por una hora. Por una hora. O sea, hasta ese punto llegaron ellos de maltrato y de abuso para poder apropiarse del caso y para poder ganar el caso. Y yo recuerdo que en una ocasión los abogados pidieron venir aquí a entrevistar personas, víctimas de terrorismo, controladores aéreos que habían estado operando el día del derribo de los aviones. Sí. Ellos se opusieron con toda su fuerza, ellos se opusieron a todo lo que pedían los abogados. Y la jueza lo concedió. Ajá. Y vinieron todos aquí y empezaron a hacer las entrevistas. Las entrevistas fueron saboteadas por los fiscales. El abogado no podía hacer una pregunta sin que los fiscales interrumpieran. Aquello fue una locura. Pero los abogados llegaron allá de lo más contentos. Oye, qué buenas quedaron las entrevistas. Aquello fue tremendo, las grabaciones, todo. Cuando fuimos a usar las grabaciones, habían perdido la voz. Le quitaron la voz a las grabaciones, no pudieron usarse. Alguien había saboteado eso, supones. Vaya, lo que pasó en ese juicio fue chantajear testigos y decir: si testifica aquí, lo meto preso. Sucedió ahí en esa sala de la corte. ¿Y eso fue ventilado y se supo a través de quién? ¿A través de los abogados? ¿A través de ustedes? ¿Cómo fue? No, lo presenciamos nosotros en la corte. ¿Lo presenciaron directamente? Claro. No, eso se discutió abiertamente en la corte. Sí. Por eso nosotros siempre insistimos en que a la prensa norteamericana se le dio una orden de silencio sobre el juicio. Si ese juicio se llega a cubrir para el norteamericano, nadie lo cubrió bien en Estados Unidos. Nadie lo cubrió. Nadie. Yo recuerdo que al principio fue el New York Times. Sí. Y cuando el juicio empezó a mostrar su real naturaleza, se desapareció la muchacha del New York Times y más nunca fue. Ajá. Entonces lo cubrió la prensa de Miami, que ahora se sabe que fueron pagados. La gran mayoría de los periodistas que lo cubrieron. Además, te digo una cosa, profesionalmente, sin meter ninguna ideología por medio, sí o sí, ese juicio tal como lo estás contando es noticia para cualquier periodista. Claro. Olvídate de lo que pienses, no. Y de las conclusiones que saques. Claro. Sí o sí es claro. Es de impacto, es noticia, no. Es atractivo. Punto. Claro, este fue el juicio. El resto pensá lo que quieras. Este es el juicio de espionaje, el juicio de espionaje más largo de la historia norteamericana. Sí. ¿Cuánto duró el juicio? Siete meses de juicio, de argumentos orales. Siete meses. Testificaron 3 generales norteamericanos por la defensa voluntariamente. Sí. A defendernos a nosotros. Ajá. Los fiscales tuvieron que traer a un general, porque que es ahora James Clapper, que es el asesor de seguridad nacional de Obama. Sí. Que además tampoco pudo decir nada malo en cuanto al espionaje. Testificó un asesor del presidente norteamericano. Se trató el tema del terrorismo. ¿Quién era el asesor, perdón? Richard Nuño. ¿Y de qué presidente? De Clinton. De Clinton, sí. Se trató el tema del terrorismo en el juicio. Se trató el tema del espionaje. Se trató un tema de un incidente internacional en aguas, incidente aéreo en aguas internacionales, sí, entre 2 países. Y la prensa norteamericana no habló del caso. Una cosa increíble. Nosotros contratamos, el gobierno cubano contrató para presentar el recurso en la Corte Suprema
a lo mejor que pudo encontrar en Washington, que es un especialista en Corte Suprema, que además es analista para la CNN, Tom Goldstein. ¿Tom? Goldstein. Sí. Y Tom Goldstein estaba convencido de que él iba a poner el caso en la prensa. Con toda razón. Un analista de la CNN, lo llaman. Sí, nada más por esto que te digo. Digo, a cualquier periodista se lo decís en términos neutros. Si es que eso existiera y te dice, eso es noticia. Claro. Eso es interesante. Claro. Después te puede decir, esos cabrones de los cubanos, lo que no importa, eso viene después. Sí. O esos cabrones de los, de los fiscales, no importa, pero es noticia. Y más en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos todos los días, además de la novela, hay un caso judicial que se discute todos los días. Claro. Claro. El que se comió a la mujer, el que mató al niño, siempre hay el perro que se comió al vecino, siempre hay un caso que ellos lo utilizan para entretener a la gente. Para hace poco hubo un caso, estando yo todavía en Estados Unidos, de una mujer a la que acusaron de asesinar a su hija. Y fue tal la histeria en los medios sobre el caso que la gente cogía vacaciones para ir a verlo en la sala de la corte. Y entonces la noticia, además del caso, era que la gente se estaba fajando, estaban luchando en las afueras de la corte para poder entrar a la sala. Es así se maneja el asunto este en los medios norteamericanos. Y Tom Goldstein no lo consiguió. Tom Goldstein presentó un brief en la Corte Suprema solidísimo. Se consiguió un récord en la historia norteamericana de amicus curiae, que son briefs de amigos de la corte que ponen partes desinteresadas, que incluía premios Nobel, incluía parlamentarios internacionales, incluía asociaciones internacionales de abogados, asociaciones nacionales de abogados en Estados Unidos. 12 amicus curiae, eso nunca se ha visto en la Corte Suprema. Y cuando Tom Goldstein presentó eso y llamó a la prensa, no fue nadie a reportar eso. Y no se cubrió nada del caso. Es una cosa alucinante lo que ha sucedido con el caso. Y por otro lado, entonces, en la sede, que es Miami, el gobierno norteamericano pagándole subrepticiamente a periodistas de los medios locales para que incendiaran a la sede, para que hablaran más de los cinco, para inclusive amenazar a los jurados. El jurado fue amenazado por la prensa. Esa prensa que ahora se sabe que el gobierno norteamericano pagó, todavía no sabemos cuánto pagó, anda por cientos de miles de dólares, pero puede haber sido más, porque los récords que se tienen son parciales. Esa misma prensa filmaba las placas de los automóviles de los jurados para amenazarlos. Los jurados lo dijeron, se lo dijeron a la jueza, estamos amenazados. Sentimos miedo, por favor, que no nos sigan filmando las placas de los automóviles. Fue todo un ambiente de acoso a los jurados, de complicidad de los jueces, una cosa increíble. Y es por eso que tantas personas en el mundo están levantando su voz en contra del caso. René, de los cinco hay cuatro todavía presos. ¿Cuáles son las perspectivas de los cuatro? ¿Cuáles son las deseables y cuáles son las posibles? En términos cortos, pregunto. Bueno, habría que empezar por las sentencias. Sí. Uno de los... mi otro compañero que sale ahora próximamente es Fernando González, que lo sentenciaron a 17 años. Él debe regresar... Bueno, debe terminar su sentencia el 27 de febrero. Ahora, le sigue Antonio, que tendría que ser hasta el 2017, Ramón hasta el 2024, y Gerardo, que está condenado a dos cadenas perpetuas. Pero yo siempre digo que este caso es un caso que no se va a resolver en el ámbito legal. El ámbito legal ha sido una envoltura para servir a una decisión política que se tomó. Se tomó la decisión política de vengarse de Cuba en cinco hombres. Se tomó la decisión política de que todos los jueces nos declararan culpables en todas las instancias. Inclusive hubo un panel de tres jueces que rompió con esa decisión política y después se revirtió. ¿Ellos mismos lo revirtieron o otra instancia? Ellos mismos. Ellos mismos. No los tres jueces, sino otra instancia del mismo. Otra instancia, ok. Sí. Cometieron un error ahí. Y todo ha sido una decisión política. Y yo creo que la solución va a ser igual, va a ser una decisión política. ¿Cómo ellos lo hagan? No sabemos. Puede ser a través de la vía legal. Puede ser que de la misma forma que se les hizo la seña a los jueces para que nos declararan culpables y para que violaran todas las leyes, se les haga la seña ahora para que las apliquen. Nosotros siempre hemos dicho que lo único que nosotros demandamos es que se apliquen las leyes norteamericanas. Que ellos cojan sus leyes,
que las lean bien, que no las tergiversen, que no las manipulen más, que vean los hechos, que los apliquen a sus leyes y que las apliquen. Y en el caso de las dos perpetuas, ¿cómo serían términos procesales? Supongo que aunque no seas abogado, eso lo conoces, por supuesto. No, el caso, o vos decís, el caso legal... Vos decís, decisión política, ok, pero ya tenés un fallo con dos perpetuas. Sí, sí, el caso ¿cuál legal... ¿Cuál sería la vuelta? ¿O sería un indulto presidencial? Un indulto presidencial... Hay dos variantes. A ver. Técnicamente el juicio concluyó. Sí. Pero hay un recurso, que es un recurso que se le llama recurso extraordinario, que es un habeas sí. corpus, o 2255. ¿Ante la Corte Suprema es el recurso extraordinario? Bueno, el recurso ese sigue la misma ruta. Ok. Que sigue todo el caso legal. Se sí. presenta ante la jueza. Sí. La jueza falla y se va a la Corte de Apelaciones de Atlanta y después a la Corte Suprema. Sigue el mismo recurso. Bien. Y está pendiente. Es muy fuerte, tan fuerte como todo lo que hemos presentado hasta este momento. O sea, se basa en un error garrafal que cometió el abogado de Gerardo, estratégico, en cuanto a la estrategia de defensa. Yo siempre digo que él hizo muy buen esfuerzo, él trató de defender bien a su cliente, pero cometió un error porque defendió a Cuba en vez de a Gerardo. Ajá. Y entonces permitió que los fiscales confundieran a jurados y en vez de juzgar a Gerardo, juzgaran a Cuba a través de Gerardo. Pero lo más fuerte que tiene este recurso es que el propio abogado lo reconoce. O sea que con el recurso hay una declaratoria del abogado firmada. ¿Y lo hizo, perdón la interrupción, lo hizo por simpatía o lo hizo por pensar que en realidad es un Estado con otro Estado? Lo hizo de buena fe. Pero por eso, por pensar que es Estado contra Estado, digamos. Y que el Estado cubano tenía derechos. Sí. Aunque eso no fuera lo conveniente para la básicamente defensa. Básicamente eso fue lo que... Sí, es básicamente. Eso. Él cometió el error. Él pensó que era imposible que un jurado decente claro. no se diera cuenta de que Cuba tenía derecho a defender su soberanía. Claro. Y cosa que claro. es verdad. Sí, sí, pero lo puso que, en un eje de seguridad en vez de sí, ponerlo en el jurado. Claro, lo que pasa es que jurado decente no se puede encontrar en Miami. Pero él lo hizo de buena fe. ¿Qué pasa? Que lo que él tenía que defender no era el derecho de Cuba a derribar un avión, sino lo que Gerardo había acordado hacer o no con el gobierno de Cuba. Gerardo claro. es el acusado. Sí. Y él tenía que, sencillamente, lo que la ley establece es que hay que probar que Gerardo, primero, que él acordó con alguien asesinar, matar sí. personas. Y segundo, que acordó con ese alguien que se matara a esas personas fuera de Cuba. Sí. Y Gerardo sencillamente no acordó nada de eso con nadie. O sea que si él se hubiera concentrado en lo que Gerardo acordó, que es realmente la acusación, hubiera en esa sido... intención doble. Sí. Claro, que no existió. Cosa que inclusive la fiscalía lo acepta, porque eso es hasta curioso. Cuando se van a discutir las instrucciones al jurado, la fiscalía había hecho una acusación de asesinato en primer grado, tal como lo conocemos nosotros. Sí. Los fiscales se dan cuenta en el juicio de que no probaron la acusación. Y entonces ellos tratan, para por lo menos lograr un fallo condenatorio, tratan en el momento ya final del juicio de cambiar la acusación y convertirla en una acusación de asesinato en segundo grado, para que les fuera más fácil un fallo de culpabilidad. Y claro, la jueza se opone por razones obvias. Tú tienes una acusación hace 2 años, ¿cómo la vas a cambiar al final? Sí. Y ellos apelan a la Corte de Atlanta. Y en la apelación a la Corte de Atlanta, los fiscales reconocen que no probaron el caso. Hay una frase en esa apelación de los fiscales en la que ellos dicen, a la luz de las pruebas presentadas, la declaración de culpabilidad resulta un obstáculo insalvable para la fiscalía. O sea, lo reconocieron. O sea que te daría el famoso not guilty claro, que uno conoce el sistema claro. judicial norteamericano. Pero aún así, el jurado sí. nos declaró culpable. Ajá. O sea, declaró culpable a Gerardo. Sí. O sea, esa es una base muy fuerte para el caso, en el caso específico de Gerardo, que es una de las bases del habeas corpus. Pero la otra base que es muy fuerte es la del pago a los periodistas que hizo el gobierno norteamericano. Uh-huh. O sea, el gobierno norteamericano subrepticiamente, a través de Radio y Televisión Martí, le pagó a periodistas locales de Miami para que difundieran noticias contrarias a nosotros durante todo el juicio. Y eso nadie lo sabía, ni la jueza lo sabía, ni lo sabía la defensa. O sea, esto fue prácticamente de manera secreta, estaban sosteniendo una campaña de propaganda en la sede del juicio en contra de los 5. Y bueno, la 2255 está presentada perdonas, sobre esa ¿me base. ¿Y hacemos un corte, René? Okay.
Vamos a un corte en la conversación con René González.